Baika Chicha. Señores, empezando por lo relevante, y en seguimiento también a lo que plantea nuestro compañero Federico, y el debate que está marcando el tema de la extensión del estado de emergencia en la República Dominicana, aquí hay muchas variables en juego para analizar este contexto. El estado de excepción, de mi punto de vista, en lo técnico, para lo que está definido en atención a esta pandemia, no puede suspenderse. No puede suspenderse. Tenemos que mantener un estado de emergencia hasta que haya control efectivo del virus, de la viralidad del virus. ¿Pero qué ha pasado? Aquí tenemos más de 80 días en esto y no hay control absolutamente de nada. Un gobierno que dejó pasar estos los días en piloto automático sin hacer un rastreo real, efectivo, del virus sobre la población, y la población que esperó expectante este control, pagando en sacrificio económico por la inactividad comercial, la inactividad laboral, ya hastiado y diciendo no podemos más. Entonces, ¿qué pasa ahora? La disyuntiva está en que si el gobierno abre o si al gobierno no se le autoriza, entonces puede haber un desenfreno de la virología. Bien. La otra variable es que se le siga manteniendo al gobierno el control de la circulación de determinadas actividades en la economía y que siga pasando lo que está pasando ahora. ¿Y qué está pasando ahora? Y a eso me referiré de manera llana, porque esa es la tesis central de lo que se está planteando aquí. Aquí tenemos un gobierno que ha sustentado esto de manera desigual, no ha entrado en una óptica del nivel del esfuerzo que esto implica como sociedad, y que se ha mantenido exclusivamente en los aprestos de mantener un control mediático de la situación, poniendo pruebas solamente a como ellos consideren. Cuando Danilo va a dirigirse al país, hacen muy pocas pruebas y la controlan. Y cuando se necesita el estado de emergencia, se disparan los casos y aumentan los números de pruebas. Es decir, una manipulación política. ¿Pero qué también está pasando? Al inicio de la pandemia, el escándalo era de las sobrevaluaciones, de las licitaciones al vapor, de varias instituciones declarando compra de emergencia, instituciones que hasta en nada tienen que ver con esta situación sanitaria. De hecho, la última cuestión está en el Centro de Operaciones de Emergencia, que aquí en este espacio se denunció, tuve a bien a denunciarlo, en donde están haciendo licitaciones hasta con una hora de publicidad, en donde está ganando los millones de pesos en licitación la misma empresa, una empresa que tiene años supliendo a esa institución, y ahora en medio de la crisis pandémica, del estado de emergencia, es la gran ganadora de todos los procesos al vapor que se han hecho ahí. Esta denuncia mía la grafica la periodista Edith Febles, y ahí se empezó a viralizar el tema de la noticia como tal, de para qué ha servido en la pandemia. Lo otro es en que aquí se ha hablado del peso de la economía. En la economía de la República Dominicana ganó el debate, porque el gobierno entró en una cuestión de desencadenar o crear una desescalada para que empiece la economía.
basado en el grito de las empresas, en el grito de los empresarios, pero en el grito de los trabajadores también. Y sobre esa base, el gobierno de la República Dominicana se dio a realizar o a oficializar más bien una desescalada en fase de las medidas coercitivas a la circulación y socialización que teníamos, siendo este el acto mayúsculo de reconocimiento de su fracaso en la gestión sanitaria de la pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Yo ayer estuve por algunas avenidas del país y lo hice adrede. Fui por algunos mercados, fui por algunos lugares y ahí lo que se ve es un orden comercial habitual. Menos fluencia de clientes, pero todos los comercios abiertos. Comercios que tienen actividades económicas relevantes y otros que ofrecen cosas que nadie está buscando en esta temporada. Abiertos. Y a todo tipo de formato. En anaqueles, en lo que tiene que ver con ropas ahí tumultadas, en fin. Las pacas, En denominadas pacas. paca, y en fin, en tumulto. Esa actividad económica me llevó a pensar lo siguiente: que el gobierno anunció hoy fase 2, fase 3. ¿Cuál es la diferencia? La dinámica económica, después que se abrió una gota de la llave, ¿cuál ha sido? Aquí se está haciendo de todo el mundo. Aquí la economía está abierta casi en un 90%. Aún no así, insisto, en la capacidad de compra. Pues la gente no ha comprado, no ha cobrado todavía. ¿Y qué pasa aquí? Si el gobierno anuncia fase 2, fase 3, la única diferencia será que nos dejen sentar en el restaurante, porque ya están abiertos, y que nos permitan ir al cine. Aquí no hay Agregué otra. otra diferencia. ¿A cuál? Hoy los moteles. Pero, ¿por qué tú contaminas un comentario tan profundo? Ah, porque lo vi uno profundo, garganta profundo, pero se la No, pero hay The Watergate. Yaguate decía, se va al mar de Watergate. Sí, Gabito. Yo voy a hacer un internado en Yaguate. Sociológico. No, hay que hacer un estudio sociológico en Yaguatense. Sí, yo tengo que ir a Yaguate. Báñela. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ceja. Yo no escuché a estas élites de las empresas, como están tan enfáticas en esta semana, en que se abra, en que se extienda el estado de emergencia, cuando aquí el gobierno estaba comiendo con sus damas con las licitaciones. Yo no escuché ahí una reacción. Yo no escuché tampoco la reacción de estos sectores cuando el gobierno estaba comiendo con sus damas con las sobrevaluaciones en medio de la crisis. Yo no escuché una voz de ningún gremio diciéndole al país: aquí hay que hacer pruebas masivas. Esto es una isla. Aprovechemos esa condición natural. Ya el aeropuerto, los aeropuertos están cerrados. No hay flujo de contacto extranjero. Vamos a ver cuál es la realidad que hay aquí para salir de esto en 40 días. ¿Qué era posible? Un control efectivo de la circulación del virus. Era posible. Un control territorial de la locación del virus. Eso era posible. Ahí nadie habló nada, pero mucho menos escuché a nadie decir nada cuando aquí se nos enrostraba cómo en horario de toque de queda el candidato oficialista hacía sus actividades proselitistas dentro del horario del toque de queda, recibiendo aviones sin control aduanero. Yo no escuché a nadie diciendo eso. Andando en las calles, mandando guaguas de esas amarillas por los barrios, cargadas de voluntarios supuestos,
repartiendo ayudas de sus vehículos, de sus empresas, en actividades, subrogando lo que es la institucionalidad del Estado. Yo no escuché ninguna observación con respecto a eso. Y para elevar el debate, no escuché nunca ningún ímpetu de nadie cuando se le pedía al mandatario, al primer mandatario de la nación, siente en una mesa al liderazgo político y empresarial del país, tomemos medidas en conjunto. Yo no escuché nunca ese énfasis ahí. Entonces yo no quiero pensar que aquí se está hablando de un contubernio sectorial con el gobierno. Si eso que se está jugando aquí, sepan que socialmente eso tiene sus momentos. Porque un escenario de crispación social, de incapacidad social hasta de comprar, de que en donde el ser humano, el individuo, se le enrostra aún más, se le acentúa los elementos de desigualdad de este país. Entonces, aquí hay que medirse bien, porque el que más tiene, el que más pierde. Entonces, la golosidad no es buena compañera. Entonces, aquí tenemos que centrarnos correctamente en el para qué el estado de emergencia. Para lo que están haciendo, para lo que han hecho en estos 80 días, no tiene sentido. El gobierno se negó a hacer pruebas masivas. ¿Para qué confinar? Yo me pregunto, ¿el virus anda de noche en República Dominicana? ¿El COVID anda después de las 7 de la noche en las calles en República Dominicana? Todo lo contrario. En ese es el horario que debería estar abierto. Porque por estado natural del individuo, esos son los horarios de dormir. Y es donde menos circula, si a la lógica vamos y queremos aplicar. Un minuto. En ese minuto, yo quiero plantear lo siguiente. Aquí, el otro debate que tenemos que tener es el sobre el dólar. Aquí hay una crisis grave del dólar. El Banco Central de la República dijo que iba a emitir 60 millones de dólares para inyectarlo a la economía. Poco mucho implica algo, porque 60 millones es lo que produce la economía dominicana al día. Por día, aquí se producen 58 millones de dólares en intercambio y bienes y servicios. 58. Que el Banco Central inyecte 60, está paliando algo. Perfecto. Ahora bien, señores del Banco Central, el control con respecto al mercado de divisas, ustedes tienen que dimensionar las tasas de interés de los préstamos. Porque con tasas de interés tan bajas, de a menos de 1% por mes, incentiva a que se tome prestado y se compre dólares. Lo que decía mi compañero Federico con respecto a las remesadoras, hay un tema central ahí. Las remesadoras te cobran caro por la remesa. No es barato. Yo he tenido que hacer transacciones vía remesa. No es barato enviar dinero. Primer punto. Y segundo, cuando te lo entregan en peso, cuando tú le dices al remesador, entrégamelo en peso, te lo dan a la tasa que ellos quieren. Y mientras el Banco Central tiene una tasa del dólar en su página, aquí hay un mercado paralelo en dos vertientes. En la tasa que ponga el banco, según las disponibilidades que tenga, y en las tasas que pone el mercado común. Y aquí, mientras el Banco Central te está diciendo hoy que está 55.7, las transacciones en la calle están sobre el 60. ¿Y cuál es el problema con esto, señores del Banco Central? Lo mismo que pasa en Argentina, lo mismo que pasa en Venezuela, lo mismo que pasa en países así. Que el mercado negro, el mercado paralelo, es más oficialista que el propio mercado oficial de la nación que corresponda. Y en este caso,
el mercado negro es el que está trazando la pauta de conseguir dólares. Porque los bancos tienen sus políticas, tienen sus tasas, y la disponibilidad inmediata, sin burocracia, te la impone el banco, el cambiador. Profesor, en la 15 calle. Segundos. Ya, completamente. Tu mañana. Baica Chicha.